No se le está escuchando, veo que me parece que está hablando. Disculpe. No, ya terminé de hablar. Le tocaría a usted iniciar la mesa, por favor. Bien. No. Buenos días, señores ponentes y señores participantes. Mi nombre es Gisela Cisneros Gutiérrez, del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Bienvenidos a la cuarta semana de la investigación organizada por la Red Peruana de Universidades. Tengo el agrado de moderar el día de hoy la mesa número 21, correspondiente al área de Ciencias Médicas 7. Les doy la más cordial bienvenida a los señores ponentes. En esta ocasión nos acompañan cuatro ponentes, también al público. Señores del público, pueden dejar sus preguntas en el chat. Estas serán leídas y respondidas una vez que hayan concluido las cuatro ponencias. Vamos a iniciar con la participación de la doctora Diana Leiva Guadalupe de Díaz, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuya ponencia se titula Análisis del perfil metabólico de la dieta de mosquitos anopheles por UHPLC-MS en los ríos del departamento de Lima. La referida ponente es licenciada químico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y técnico titulado en procesos químicos y metalúrgicos de TEXU, investigador químico y biología molecular de mosquitos vectores de enfermedades infecciosas emergentes, con amplia experiencia en implementación, desarrollo y puesta en marcha de métodos químicos dirigidos a las diferentes industrias del mercado laboral, farmacéutica, minería, salud, ambiental, etcétera, así como en el manejo de equipos de análisis químico instrumental. Adelante, doctora Diana, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias por su gentil presentación. A ver, vamos a... Bueno, buenos días con todos los presentes. En primer lugar, agradecer a la Red Peruana de Universidades por brindarnos este espacio a los investigadores de poder compartir nuestros trabajos de investigación. Como ha mencionado, mi nombre es Diana Leiva, pertenezco a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, actualmente trabajando en el Instituto de Medicina Tropical en colaboración con el Instituto de Medicina Tropical de Amberes en Bélgica. El tema a continuación es un trabajo de investigación denominado Identificación del perfil metabolómico de la dieta de mosquitos anófeles por la técnica UHPLC-MS en las cuencas ribereñas del departamento de Lima. ¿Por qué? ¿El porqué de esta investigación? A nivel de Perú, tenemos casos de malaria en las zonas tropicales. Esto es una estadística a la semana epidemiológica por el MINSA, la semana número 40. Al 2023 tenemos ya una cantidad de casos, por ejemplo, en Loreto de 15.352, en Amazonas de 929, en Junín, Cusco y San Martín, que son los casos más elevados del año. Sin embargo, a lo largo de estos últimos tiempos, también hemos evidenciado casos de malaria en Lima desde el 2018, mínimos, pero existe. Generando un riesgo, ¿por qué? Porque la población, como sabemos, en Lima es una de los departamentos más poblados del Perú. Actualmente en la ciudad de Lima tenemos aproximadamente 9 millones de habitantes, ¿no? Independientemente de las provincias que lo conforman, ¿no? La región. Ya ingresando al tema del porqué de la investigación, vamos a hablar específicamente de los mosquitos que transmiten la malaria. Este tipo de mosquitos necesitan una fuente de energía como la fructuosa, glucosa y sacarosa para poder desarrollar diferentes actividades fisiológicas, los cuales van a ser la paridad, longevidad,
capacidad vectorial, supervivencia. Ellos, para poder obtener este tipo de energías, van a buscar fuentes de alimentación, los cuales van a ser las plantas, ¿no? De los cuales se van a alimentar, y también van a buscar al hospedero que somos nosotros, ¿no? Para poder obtener una fuente de proteínas. El problema de cómo nació, ¿no? Este trabajo de investigación es la proliferación de este tipo de especies de mosquitos anofelinos en las cuencas de los ríos Urín, Mala y Cañete, ¿no? Entonces, la hipótesis planteada del proyecto fue: los mosquitos anófeles tienen una preferencia alimenticia por los carbohidratos, lípidos, entre otros tipos de nutrientes encontrados en los néctares florales, ¿no? De las plantas, ubicadas cerca donde realizan su oviposición. ¿Qué quiere decir? Donde dejan los huevitos. El objetivo de este proyecto fue identificar la composición de la dieta nectarívora de los mosquitos anófeles, ¿no? Es el objetivo principal. Dentro de los específicos, nosotros determinamos identificar la diversidad de especies de mosquitos encontrados en los ríos del Urín, Mala y Cañete. Luego realizar el perfil metabolómico del buche de cada una de estas especies de anofelinos encontrados en campo. Luego de ello realizar los bioensayos con las plantas propias de su hábitat y caracterizar los metabolitos encontrados en el buche de los mosquitos a nivel laboratorio. Luego analizar la base de datos obtenidas de los perfiles y evaluar los metabolitos targets. Para lo cual, nosotros hemos dividido nuestro proceso en cuatro partes: muestreo, preparación de muestra, ensayo químico y análisis de datos. Dentro de los muestreo, del muestreo, nuestro objetivo fue la colecta de los mosquitos adultos en campo mediante trampas CDCV. Luego hicimos la colecta de larvas en los pozos o estanques de los ríos y también la colecta de las plantas propias del hábitat donde se han encontrado estos mosquitos adultos. Posteriormente, después del muestreo de los adultos, se realizó una identificación de especie bajo un estereoscopio. Se realizó luego la disección del buche. Aquí podemos observar, esto es el buche del mosquito. Y luego se hizo una extracción del contenido estomacal, ¿no? Del contenido de este buche para luego ser analizado por la cromatografía líquida. De la misma forma, las larvas se llevaron al laboratorio, ¿no? Luego se hizo la crianza de estas larvas hasta que lleguen a ser adultos y luego se hizo un bioensayo donde estos mosquitos fueron alimentados con las plantas que han sido colectadas en campo. En el caso de las plantas, también las plantas fueron pasadas por un proceso de extracción metanólica para poder obtener los metabolitos y poder todas estas muestras ser analizadas por el equipo de cromatografía líquida de alta eficiencia, acoplado a un espectrómetro de masas. Ya una vez que terminamos con ello, se procedió al análisis de datos con las diferencias técnicas estadísticas. Dentro de la identificación de especies de plantas, ya en nuestros resultados hemos encontrado cinco especies diferentes comunes a los ríos donde hemos trabajado, Lurín, Mala y Cañete, que son Ludwigia peploides, Ludwigia octovalvis, Baiden salva, Lonicera japonica y Bougainvillea spectavilis. Con estas plantas, como les había comentado, se realizó un bioensayo para que los mosquitos puedan alimentarse de estas plantas y luego poder analizar el buche. También se realizó la identificación de especies de estos mosquitos adultos, donde hemos encontrado dos especies diferentes, los Anopheles pseudopuntipennis y los Anopheles albimanus. La mayor cantidad de Anopheles pseudopuntipennis se han encontrado en el río Lurín, Cañete y Mala, y el Anopheles albimanus se ha encontrado básicamente en Mala.
Posteriormente también se continuó con la identificación de especies. Aquí les quería mostrar cómo diferenciamos nosotros un mosquito macho con un mosquito hembra. Entonces, la principal característica para mí que me ha sido más fácil identificarlos es que las plumas o las antenas de los mosquitos machos son bastante pobladas, a diferencia del mosquito femenino, que la vellosidad es bastante bien ralita, no tiene mucha abundancia. También se hizo la identificación de las alas para poder corroborar nuestra identificación. Los Anopheles pseudopuntipennis con los albimanus difieren del tipo de venación y la colocación de la estructura en cuanto a colores y vellosidad también. Eso es en cuanto a la identificación de especies de plantas y de los mosquitos en sí. Luego ya nosotros, ya obteniendo los resultados del HPLC, hemos obtenido la identificación de sacarosa, fructosa y glucosa. En los diferentes grupos experimentales, MS, que son las muestras de campo, de PA hacia PF, son las muestras de los buches de mosquitos que han sido alimentados con las cinco plantas. Entonces, no se ha evidenciado una diferencia significativa entre los grupos experimentales con respecto a la cantidad de cada uno. Perdón. Respecto a la cantidad de los azúcares que ha comido cada mosquito, ¿no? Entonces, sin embargo, hemos realizado también un análisis de la cantidad de la intensidad de fructosa, glucosa y sacarosa en cada planta, de los extractos de las plantas, donde tampoco se ha evidenciado con respecto a cada tipo de azúcar en las diferentes plantas una diferencia significativa, pero sí podemos determinar de este análisis que en todos los tipos de planta vamos a tener mayor concentración de fructosa y glucosa en cada una de las plantas. Posteriormente se realizó un análisis de PCA, de componentes principales, con la finalidad de poder ver la relación que tienen nuestros grupos experimentales, ¿no? Entonces, aquí hemos analizado el extracto de plantas adicional a las muestras de campo y las muestras de bioensayo, con los controles de calidad de bioensayo, controles de calidad de muestras de campo y el control de calidad de estándar, que son un mix de azúcares, de glucosa, fructosa y sacarosa. En este análisis nosotros hemos podido evidenciar que las plantas de extracto A y extracto B tienen una alta relación con el control de calidad de la mezcla de azúcares. También podemos observar que las muestras de campo tienen una alta relación con la muestra PC, que es la muestra Biden Salva, y la Lutwigia octobalvis, ¿no? Entonces, también podemos observar una relación del grupo experimental PB con PF9, que básicamente el PF, las muestras de PF, han sido todo un grupo de plantas ingresadas en una jaula para que los mosquitos puedan alimentarse. Entonces, aquí hemos visto que la mayor cantidad de mosquitos. Bueno, de acuerdo a este resultado, tenemos la preferencia por la planta PB, que es Ludwigia octobalvis. Luego también realizamos un heat map con un clúster para poder ver la cantidad de metabolitos identificados en cada grupo experimental, de acuerdo a la relación con respecto a las intensidades. Y podemos observar aquí que hay dos grupos, ¿no? Que tienen bastante relación también, que son las muestras, la PF, que es el mix de plantas, con PE, lo mismo que hemos obtenido en el análisis de el PCA, ¿no? Análisis de componentes principales.
También nosotros hemos encontrado dentro de esta, dentro de este análisis de datos, haciendo una comparación con una base, con dos bases de datos con las cuales hemos trabajado, y hemos encontrado carbamatos, organoclorados, organofosforados, que son pesticidas sintéticos que los mosquitos, que se han encontrado en los buches de los mosquitos, ¿no? Y bueno, esto también nos lleva a una reflexión de estudios hacia el futuro de un estudio de resistencia a pesticidas, ¿no? Ya como les he comentado, se ha detectado la presencia de azúcares como parte de la dieta nectarívora de los Anopheles pseudopuntiperis, con una concentración de glucosa y fructosa en todas las plantas que se ha colectado en campo. También existe una relación directa con las muestras que han sido colectadas en campo con dos plantas, Ludwigia peploides y Bayden salva. Y estas plantas son características, tienen una relación porque dichas plantas fueron colectadas cerca del sitio de oviposición del mosquito, o sea, son plantas que han estado bastante cerca de esos sitios donde hemos encontrado los huevos. Huevos y larvas. Los buches de mosquitos expuestos a las cinco plantas, que tienen como código PF, tienen una fuerte relación con de acuerdo al mapa de calor y su clúster, con una de las plantas que es la Bougainvillea spectabilis, que es una planta básicamente ornamental que vamos a encontrarlo a lo largo de todas la ribera de los tres ríos. En conclusión, nosotros hemos encontrado una mayor concentración, ¿no? Que es los Anopheles pseudopuntipennis, es una de las principales especies en las zonas ribereñas de Lima, ¿no? Los azúcares, tanto como glucosa, fructosa y glucosa, son los principales metabolitos de su dieta. Y otros metabolitos encontrados fueron 10 aminoácidos, 6 pesticidas, 11 lípidos y otros compuestos naturales como flavonoides. ¿Qué nos dice esta investigación a futuro? Continuar con los estudios, con la base de datos obtenida en este proyecto, así como los resultados de su relación entre los metabolitos encontrados en los buches de mosquitos colectados en campo con los buches de mosquitos alimentados con las plantas colectadas en campo, ¿no? Los cuales son Ludwigia peploides, Bayden salva y Bougainvillea spectabilis. Estos estudios nos permitirán a nosotros trabajar en un futuro, ¿no? En el diseño de trampas bioecológicas, así como en la investigación del metabolismo de estos Anopheles pseudopuntipennis que ya estamos trabajando. En la relación de las redes moleculares que tienen estos metabolitos. El equipo de trabajo de nosotros, bueno, mi persona, Diana Leiva, en Perú, Felipe Young en Perú, Marco Brustolín en Bélgica y Ruth Müller en Bélgica. Y bueno, eso ha sido todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Diana Leiva. Enseguida tenemos la ponencia de la doctora Cintia Lisset Aspajo Villalaz, representante de la Universidad Nacional de Trujillo, con la ponencia Propiedades funcionales de fibras dietarias. La doctora Cintia es microbióloga de profesión, maestra en ciencias con mención en tecnología de alimentos, con estudios concluidos de doctorado en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Trujillo, docente de bromatología y bioquímica del programa de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo, miembro titular del grupo de investigación en ciencias dinámicas, grupo de investigación compuestos bioactivos de interés biológico y grupo de investigación en bioinformática y quimioinformática de la Universidad Nacional de Trujillo. Adelante, doctora Cintia, tiene usted 15 minutos. Bien, gracias. Buenos días a todos. Voy a proyectar.
Por favor, me indican si es que sí pasan las diapositivas también. Gracias. Bien, buenos días Sí. a todos nuevamente. Bueno, ya la señorita ya me ha presentado. Mi nombre es Cintia Espajo Villalá, soy docente del Departamento Académico de Química Biológica y Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo y el día de hoy voy a hablarles acerca de lo que viene a ser propiedades funcionales de fibras dietarias. Cuando hablamos de fibra dietaria, la Sociedad Americana de Química de Cereales la define a esta como la parte comestible de plantas o hidratos y absorción a nivel de intestino delgado con una fermentación completa o parcial a nivel de intestino grueso. La composición de la fibra, cuando nos referimos a cómo está constituida, esta puede incluir celulosa, hemicelulosa, pectinas, gomas, mucílago, lignina, otros polifenoles, saponinas, fitatos, almidón resistente, también se habla por hoy, proteína resistente, entre otros. La fibra es importante, ¿por qué? Porque se le considera un ingrediente activo. Importantes para el organismo de quien lo consuma. Su carencia está relacionada con la aparición de enfermedades que se les conoce como enfermedades de la civilización, como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, entre otros. Bueno, uno de los puntos en los cuales se puede aprovechar es su uso como ingrediente en lo que viene a ser la elaboración de alimentos funcionales. Cuando hablamos de fuentes de fibras dietarias, estas se pueden encontrar en diferentes frutas y verduras. Dentro de estas tenemos lo que es cáscara de plátano, semilla de limón, manzanas, espárragos, naranjas, mango, jengibre, raíz de loto, entre otros. Ahora, al hablar de propiedades funcionales de fibra dietaria, estas propiedades están relacionadas con los efectos fisiológicos que estas puedan desarrollar en el organismo, el individuo de quien los consume. Hoy por hoy se estudia propiedades funcionales in vitro, como capacidad de hinchamiento, de absorción de aceite, de retención de agua, absorción de glucosa, colesterol, intercambio catiónico, entre otros. Se estudia también propiedades in vivo, utilizando modelos animales de laboratorio, como efecto hipoglicemia. Pueden estudiar otras propiedades funcionales, incluyendo el efecto en la funcionalidad tecnológica que estas fibras dietarias pueden conferir, pueden otorgar a diferentes productos o matrices alimenticios. ¿Sí? La asociación que hay entre favorecer ciertos efectos en los alimentos en los cuales se incluyen. Ahora, al hablar de fibras dietarias, un punto importante es el sector agroindustrial, el cual es clave para el desarrollo económico a nivel mundial. En nuestro país, y en específico en la región La Libertad, existe un continuo crecimiento agroexportador. La agroindustria es un sector importante en nuestro país. Sin embargo, como parte de este sector se generan toneladas de residuos diariamente. Solo para el primer semestre de 2020, la industria del espárrago en la región La Libertad se generó aproximadamente, conlleva una problemática actual con respecto al manejo y disposición final de los residuos agroindustriales. Y una forma de poder aprovechar estas fuentes de fibras dietarias de estos residuos generados para un mejor manejo y disposición de los mismos, para una disminución de la degradación del medio ambiente, es considerarlas como nuevas fuentes de fibras dietarias que pueden ser utilizadas como parte, como un ingrediente en diferentes alimentos. Hay que considerar que el Códex Alimentario recomienda una ingesta diaria entre 14 a 15 gramos de fibra dietaria por cada 1000 kilocalorías de alimento consumido. Bien, en nuestro laboratorio venimos estudiando, venimos investigando con respecto a lo que es propiedades funcionales de fibra dietaria de subproductos sobre la región. Dentro de los subproductos que estamos estudiando, tenemos peladilla de espárrago, bráctea de alcachofa, cáscara de mango, cáscara de chocho, cáscara de camote en los dos ecotipos, amarillo y morado, el bagazo de caña de azúcar. Ahora, para poder iniciar con el estudio de estas propiedades funcionales, iniciamos obteniendo la fibra a partir de estos subproductos. Se inicia con una recepción. Estos vienen de empresas agroindustriales de la región.
Luego se realiza una selección, un lavado de desinfección con hipoclorito de sodio como desinfectante, una molienda húmeda, también un proceso de arrastre de almidón, el cual se hace básicamente con un lavado con agua corriente para eliminar todo almidón que puede estar presente y que puede interferir luego con los estudios que se van a realizar. Un secado en estufa entre 45 a 50 grados para finalmente tamizar y envasar el producto obtenido, la fibra ya obtenida. Este tamizado se realiza con tamiza de acero inoxidable para poder obtener un tamaño de partículas entre 151 a 450 micrómetros. Es importante definir el tamaño de partículas cuando estudiamos fibras dietarias porque a menores tamaños puede generarse almacenamiento, la formación de grumos, como también a mayores tamaños puede dificultar in vitro, es que se pueden determinar. En el laboratorio tenemos cinco propiedades in vitro hasta la fecha. Lo que viene a ser capacidad de hinchamiento, retención de agua, absorción de aceite, intercambio catiónico y absorción de glucosa. Voy a pasar rápidamente los protocolos por tema de tiempo. Tenemos lo que es capacidad de hinchamiento, de retención de agua, de absorción de aceite. Se determina esto por espectrofotometría, el cual es un procedimiento también que ya venimos estandarizando en el laboratorio. Ahora, en la tabla 1 se puede apreciar los resultados de las propiedades funcionales in vitro de 6 fibras de su producto cero industrial: peladilla de espárrago, brácteas de alcachofa, cáscara de mango y cáscara de chocho. Las propiedades estudiadas son las referidas anteriormente y podemos observar en los resultados y con el análisis estadístico realizado que sí existe diferencia significativa en los resultados obtenidos. Cuando hablamos de capacidad de hinchamiento, nos referimos a la capacidad que va a tener la fibra de aumentar su volumen en exceso de la presencia de agua, lo cual está relacionado con su capacidad también para poder absorber nutrientes y esto puede favorecer o dificultar también esta absorción. Ahora, aquí podemos observar que hay diferencia significativa entre los resultados obtenidos, excepto espárrago y cáscara de mango, en donde sí no presencia, no, perdón, no se evidencia una diferencia estadística significativa. En lo que es capacidad de retención de agua relacionada con la propiedad anterior, esta propiedad se refiere a la capacidad que tiene la fibra, la máxima cantidad de agua que puede retenerse por gramo de ahora. Esto está relacionado también con la presencia de poros en las fibras, relacionado también con su composición. Cuando nosotros hablamos de estas propiedades funcionales en general, nos referimos mucho al contenido de esta en cuestión a celulosa, hemicelulosa, lignina, insoluble, ¿sí? Y esta composición está directamente relacionada con las propiedades funcionales que pueda tener esta fibra. Ahora, en lo que es capacidad de retención de agua, podemos observar que hay cuatro grupos y hay similitud entre lo que es los 12 ecotipos de camote y lo que viene a ser la brácteas de alcachofa y la cáscara de mango. Después hay diferencias significativas. En lo que es la capacidad de absorción de aceite, esta propiedad está relacionada con la capacidad que tienen las fibras para poder ligar moléculas lipídicas como sales biliares, colesterol, algunas drogas. Inclusive se relaciona con lo que es la capacidad de poder ligar compuestos carcinogénicos. Y esto es importante por los diferentes estudios in vivo, inclusive, que se pueden realizar con diferentes fuentes de fibra dietaria. Aquí podemos observar que sí hay diferencia significativa entre la mayoría de los grupos, pero también el camote ecotipo morado y la peladilla de espárrago y lo que viene a ser la cáscara de mango y la cáscara de chocho. Ahora, la propiedad de capacidad de intercambio catiónico está relacionada con la capacidad que puede tener la fibra de poder absorber minerales y con ello esta propiedad es importante porque esta absorción de minerales por parte de la fibra, debido a que dentro de esta puede haber presencia de ácidos galacturónicos, ácidos glucurónicos, esta propiedad puede conllevar a interferir en la biodisponibilidad de nutrientes a nivel intestinal. ¿A qué me refiero con esto? Que si una fibra tiene una muy alta capacidad de intercambio catiónico, esta va a poder unir, va a poder absorber minerales, sobre todo cationes divalentes como calcio, zinc, magnesio, manganeso, entre otros,
Y al unirlos, al atraparlos, por decirlo así, estos no van a estar biodisponibles a nivel intestinal para poder ser absorbidos y obviamente utilizados por el organismo de quien lo consuma. Ahora, entonces, esta propiedad, una de las más estudiadas también en relación a justamente los beneficios y perjuicios, en cierta forma, que puede tener esto. Lo que es la capacidad de absorción de glucosa, aquí nos referimos a la capacidad que tiene la fibra de poder unir, en este caso, moléculas de glucosa, ¿sí? Poder adherir moléculas de glucosa a ella y con ello dificultar la absorción de glucosa a nivel intestinal. A nivel in vitro es importante y también esto es un punto de partida para poder estudiarlo a nivel in vivo con respecto al efecto hipoglicemiante que pueda tener la fibra. Esta tabla 6 subproductos sobre fibra dietaria de 6 subproductos agroindustriales con una agitación como parte de su protocolo, solamente lo voy a mencionar. Aquí la agitación que se realiza en estos es a temperatura ambiente. Esto es importante porque también se puede estudiar la funcionalidad tecnológica de fibras dietarias. Y esta funcionalidad tecnológica se estudia siguiendo los mismos protocolos, con la diferencia de que la agitación se puede realizar a temperatura. En la investigación de posgrado, estamos estudiando la funcionalidad tecnológica de la fibra de bagazo de caña de azúcar. Y se está trabajando con dos temperaturas de agitación: una temperatura ambiente y una temperatura de agitación de 80 grados. Esta determinación de la funcionalidad tecnológica, porque cuando nosotros elaboramos alimentos, la gran mayoría de alimentos pasa por un tratamiento térmico a temperaturas altas. Esta temperatura es que tenga la fibra, puede afectar su capacidad de hinchamiento, retención de agua, entre otras propiedades. Y lo que estamos estudiando con respecto al bagazo de caña de azúcar es justamente eso, ¿no? El ver si es que la temperatura alta puede influir o no en las propiedades funcionales que pueda tener esta fibra dietaria. De acuerdo a los resultados obtenidos a la fecha, tenemos que no hay diferencia de lo que es capacidad de hinchamiento y capacidad de absorción de glucosa, más si encontramos una diferencia significativa en lo que es capacidad de retención de agua y capacidad. Cuando hablamos de propiedades funcionales, también podemos determinar el efecto prebiótico que pueden tener estas fibras. Se puede realizar estudios in vitro, estudios in vivo, se puede estudiar también cómo puede afectar ya, considerando la fibra como un ingrediente activo en una. Cuando coloques es el efecto prebiótico de fibra dietaria en el crecimiento de probióticos en yogur. El primer estudio que estamos realizando es con respecto a la fibra de cáscara de mango, para evaluar si es que tiene o no un efecto prebiótico con relación al crecimiento de probióticos en yogur frutado con pasta de mango. Aquí, esta imagen representa el diseño metodológico que se ha seguido en el trabajo de investigación. Tenemos un tratamiento control, puede ser que básicamente es un yogur natural, sin prebiótico y con probiótico, e igual un tratamiento 2, que es un yogur frutado con pasta de mango, sin y con probiótico. Tenemos dos aquí, un tratamiento 3 y un tratamiento 4, que son con la adición de fibra de cáscara de mango o epicarpio de mango a dos porcentajes diferentes, 8 y 12%. Los resultados de esta investigación son los siguientes. En la figura 1 podemos observar cómo a 2 Celsius, es decir, a temperatura de refrigeración, el crecimiento de estos probióticos se ha ido incrementando durante todo este tiempo de almacenamiento. El recuento de probióticos incrementado en los cuatro tratamientos y de acuerdo al análisis estadístico realizado, podemos observar que sí hay diferencias significativas, que sí podemos observar un efecto positivo, un efecto prebiótico de la fibra de cáscara de mango en el crecimiento de esos cultivos probióticos. Ahora, estamos ya trabajando también con lo que es la crianza de animales para la determinación de propiedades funcionales in vivo de las fibras dietarias y ya tenemos los modelos en nuestro laboratorio y en conjunto con otros laboratorios para determinar efecto hipoglicemiante, hipolipidémico, antioxidante, entre otros estudios que se puedan realizar in vivo. Trabajando básicamente con dietas hipercalóricas, hiperproteicas, dependiendo de lo que queremos evaluar. Quiero terminar agradeciendo
Ya estamos con el tiempo. Quiero terminar agradeciendo al equipo de investigación con el cual trabajamos, empezando por mis tesistas de pregrado, tesistas de posgrado, Mijara, Gabriela Pacherres, y mis tesistas de posgrado, Paula Díaz y Cristian Escobedo, con los cuales estamos desarrollando los trabajos antes presentados. Y finalizo con el agradecimiento al Grupo de Investigación en Ciencias Dinámicas de la Universidad, cual tiene justamente una de las líneas que venimos desarrollando, es la línea de nutrición y dietas. Y dentro de este marcado, todos los trabajos que les he expuesto anteriormente. Muchas gracias a todos, esa es toda mi presentación. Agradecemos la participación de la doctora Cintia. Enseguida tenemos la ponencia de la doctora Avelina Rondón Abugandra de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco con la ponencia Etiología genética y factores asociados de las anomalías congénitas e hipotonía en recién nacidos en Altura, Cusco 2017-2019. La referida ponente es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, docente responsable de la Cátedra de Embriología Humana, Embriología Estomatológica y Pediatría de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Es médico cirujana con especialidad en pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en ciencias médicas y doctorado en salud pública, ambos por la Universidad Nacional de San Agustín. Adelante, doctora, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, Gisela. Vamos a compartir la presentación. Por favor, me indica si se ve. Sí se ve, doctora. Muy amable. Bien, primero quiero agradecer al equipo organizador, al vicerrectorado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que me permite realizar la presentación de este trabajo de investigación que lo realizamos en el año 2017-2019. Nuestro equipo de investigadores están acá enumerados, a quienes agradezco mucho, y debo indicar que este es un trabajo que tuvo aprobación del Comité de Ética de nuestra población vulnerable, y que fue financiado por el canon y sobrecanon de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. ¿Qué nos motivó a realizar este estudio? Encontrar las cifras estas a nivel mundial, en que teníamos pues de 1 a 3% de los recién nacidos tenían algún tipo de anomalía congénita mayor. Y que también en algunos estudios previos realizados en Perú se encontró una cifra de 1.32 a 2.7%. La Organización Mundial de la Salud también nos indica en el año 2015 pues que sigue las anomalías congénitas como una segunda causa de muerte, y aún a la actualidad tenemos esa cifra, viendo que que casi la mitad de las muertes de los niños menores de 5 años se deben a causas conjuntamente a las anomalías, la asfixia, la prematuridad y la sepsis, fundamentalmente del periodo neonatal. Bueno, en una frecuencia que encontramos de la hipotonía congénita, encontramos una cifra de 1.6%. Hubo un estudio de Miller del año 2010 que indicaba que el análisis cromosómico por micromatrices era la técnica de elección. Bueno, esta técnica, ¿qué hace? Permite detectar el número de variantes del número de copias, y también permite detectar las regiones de homocigosidad para po poder evaluar las disomías uniparenterales y la consanguinidad parenteral. Bueno, las variantes nos indican que se encuentran en los síndromes más formativos. Tenemos dos estudios de dos autores que encontraron cifras de 6 a 17% de su presencia. Bueno, en la hipotonía, en nuestro caso, no encontramos ningún caso de hipotonía, pero según los estudios, hay una hipotonía aislada con atrofia muscular espinal,
en el cual nosotros no hemos estudiado. Bueno, ¿cómo fue, se realizó nuestro estudio? Nosotros, fue un estudio que lo realizamos en el hospital, en dos hospitales de categoría 3, el Hospital Lorena y el Hospital Andino, el Hospital Regional del Cusco, en el cual recolectamos todas las muestras de los recién nacidos que en ese año se tomaron 87 muestras. ¿Qué se les realizó? Se les tomó a las madres un cuestionario estructurado para ver los antecedentes y a los recién nacidos con malformaciones se les tomó fotografías y muestras de sangre de sangre venosa, acá hay un error. Toda esta información se remitió por vía virtual o por vía aérea hacia el laboratorio de genética del Instituto Nacional de Salud del Niño. Entonces, como verán, este es un estudio longitudinal, observacional, prospectivo, descriptivo, y tuvo su consentimiento informado. Bueno, el análisis cromosómico por micromatrices, como se dice, extrae el ADN genómico, el QOL se amplifica, se etiqueta y es hibridado. Entonces, todo esto debe cumplirse utilizando el protocolo del fabricante, en este caso el GIN Chief CytoScan 750 CADI, en el cual incluye diversos marcadores polimórficos y no polimórficos. Una vez que se extrae el ADN, se escanean y son analizadas mediante un programa informático denominado CHAS. Entonces, ¿cuándo vamos a denominar que las ganancias o pérdidas del ADN, cuando estas tienen menos de 50 sobre 25 marcadores respectivamente? Y las regiones de homocigosidad, cuando su longitud es menor a 10 megapares de bases, como lo indica la literatura. Bueno, en el número de variantes de copias, se deben comparar, las hemos comparado con bases genómicas existentes en el laboratorio de genética del niño de Breña, que son la de Decipher y la de la Universidad de California de Santa Cruz. Las variantes de copias se clasifican del 1 al 4. ¿Y cuáles son las de nuestro interés? Son la clase 1, que es la patogénica, y la clase 2, que son las probablemente patogénicas. Y también, ¿a qué regiones de homocigosidad nos interesan? Son aquellas que tienen, tienen un número mayor de 10 megapares de bases o en sus regiones autosómicas tienen un valor mayor de 2,56%. Bueno, esta es una tabla, esta es una figura en que no, es de mucho interés en relación a que nos está mostrando la metodología, que cómo lo realizamos este trabajo. Bueno, se obtuvieron 87 muestras de recién nacidos de los hospitales de estudio, en el cual debían cumplir estos criterios de inclusión: que tengan una anomalía mayor, que tengan una dismorfia facial o que tengan hipotonía congénita. Se le hizo un diagnóstico de las aneuploidías, encontramos 19, de los cuales eran 18, eran trisomía 20. De estos 19, 3 eran trisomía 18 de Ward y 16 trisomía 21. Entonces, si no tenían aneuploidía, se remitió en el laboratorio de Breña, se les sometió a programas informáticos en el cual se pudo detectar 8 síndromes, como el síndrome de Holt-Oram, el de Meckel-Gruber, y posteriormente nos quedó una muestra de 60, pero a estos 60 nosotros le hemos agregado 9 trisomías. De las anomalías congénitas más frecuentes que encontramos fueron las anomalías cardíacas, después las del aparato gastrointestinal y las de de la cara, las fisuras palatinas y paladares. Entonces, 69 se les sometieron a lo que es el análisis cromosómico por micromatrices. En esta figura, pues estamos observando
que de la totalidad de los 69 pacientes en el estudio, el 73% de los pacientes presentaron anormalidad en el variante del número de las copias tipo 1 y tipo 2, y también anormalidad en lo que es en las regiones de homocigosidad. Debemos remarcar que el 43% de los casos, sus padres se encontró con sanguinidad, o sea, eran parientes. Bien, continuando, nuestra tasa de recién nacidos con síndrome malformativo fue de 10,39. También vamos a ver posteriormente que el 55% de la población tuvo un coeficiente de endogamia, igual o menor a 1,64, lo que nos está hablando que había parentesco, o sea que los padres tenían una relación ancestral común. Mediante la teleconsulta ya indicamos que se realizó el diagnóstico de entidades que hemos enumerado anteriormente. Bueno, entonces, acá en esta tabla lo más resaltante que debemos indicar que en relación a los factores de riesgo, la edad parental, la edad del padre, paterna mayor a 35 años, tiene mayor riesgo con la aparición de anomalías congénitas. Acá rompemos mitos, ¿no? Con un odds ratio de 2,82 y un índice de confianza de 1,5 a 6,98. Contrariamente a lo que se dice, la edad materna mayor a 35 años no tiene riesgo significativo. Bien, este es un conjunto de gráficas en que muestran los antecedentes de consanguinidad. En una tercera parte sí refirieron las madres que había antecedentes. También refirieron que había familiares con discapacidad intelectual. En la población de estudio, más de la mitad eran prematuros. No tuvieron amenaza de parto, de aborto, solamente en 11%. El género sí difiere con la literatura, porque en nuestro estudio fueron mayores las de sexo femenino. En cuanto a los antecedentes familiares de malformaciones mayores, sí, sí refirieron que habían hermanos, primos hermanos, tíos, o sea que existe la consanguinidad. Y en los controles prenatales podemos decir que que solamente un 8,6% no tuvieron control prenatal. Bueno, la siguiente tabla es para indicar un resumen de quienes tenían una correlación de variantes de número de copias patogénicas y no patogénicas. Tenemos acá un listado de 19 pacientes en los cuales se encontró dicha situación. De ellos, 5 pacientes sí tenían correlación, estas variantes, con sus anomalías congénitas, pero es importante remarcar que 4 pacientes no tuvieron correlación con sus anomalías congénitas, sino que se encontraron otras variantes más, como es la obesidad, el autismo, para el retraso psicomotriz y neuropatías. Bien, de 7 pacientes de aneuploidías, debemos mostrar que hubieron otras variantes, como la esquizofrenia, la hipocusia, talla alta. Eso es muy importante remarcar. Bueno, esta tabla 2 nos está mostrando que tuvimos un número de 38 recién nacidos con regiones de homocigosidad de un rango mayor de 0,5, y de ellos, dos tenían un coeficiente de endogamia 1 en 4, lo que lo coloca en un primer grado de relación. Y otros dos tenían un coeficiente de endogamia de 1 en 32, con un grado de relación de cuarto grado entre primos de segundo grado. Pero los 34 pacientes tuvimos que el coeficiente de endogamia era 1 en 64, lo que lo colocaba en un quinto grado de relación, primos de tercer grado. Bien, entonces en nuestra discusión hemos encontrado que nuestra tasa está por debajo a nivel Perú, pero es debido a que a nivel Perú el estudio se usó tanto en neonatos como en formaciones menores. La consanguinidad, que es importante, con su coeficiente de endogamia, de 1 en 32, que está por encima de lo reportado en Brasil, y el 13%
13,6% de nuestros neonatos de nuestra corte tuvo variante en el número de copias patogénicas y probablemente patogénicas, el cual está dentro de lo deportado. Bueno, acá estas son algunas imágenes fotográficas en el cual tenemos nuestros recién nacidos con cardiopatía, fusión de costillas. Acá tenemos otro neonato con síndrome de Down, conjuntamente con labio leporino bilateral, hidrocefalia. Este neonato tiene una malformación ano distal, genitales ambiguos, un neonato posoperado con falocele, y acá es una osteogénesis imperfecta con una fractura en el fémur. Bien, entonces concluimos. ¿Cuál fue nuestra conclusión? Concluimos que de toda nuestra corte de estudio, el 73% de los neonatos tenían un resultado normal en el análisis cromosómico por micromatrices. Y de estos, es importante remarcar que el 43% de estos padres, de los casos, sus papás tenían consanguinidad, eran parientes. Lo que también nos está indicando que la etiología puede ser de una etiología recesiva autosómica. Como recomendación, tendríamos que indicar que se debe dar a conocer en nuestras poblaciones de las provincias, en que la consanguinidad es muy frecuente y que muchas veces es declarada o no declarada, los padres desconocen en sus ancestros si tienen ancestros comunes. Bien, muchísimas gracias. Terminé con la ponencia. Gracias, Gisela. Muchas gracias, doctora Evelina. Enseguida tenemos la participación del doctor Franz Kobi Arteaga Livias de la Universidad Nacional Herminio Malpisa, con la ponencia Adherencia a profilaxis antibiótica en cirugías ginecológicas y obstétricas en dos hospitales de Huánuco. El referido ponente es especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, maestría en epidemiología clínica y bioestadística por la Universidad Científica del Sur, doctorando en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Emilio Valdizá, docente del curso de enfermedades infecciosas y tropicales de la Universidad Nacional Emilio Valdizá, docente de metodología de la investigación científica de la Universidad Privada San Juan Bautista. Adelante, doctor Arteaga, tiene usted 15 minutos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a empezar. Ya la doctora Cisneros me ha presentado correctamente. Adicionalmente a eso, a lo que mencionó, tengo el agrado, el gusto de ser editor en algunas revistas científicas de conocimiento y de gran prestigio, ¿no? Bueno. El tema que hoy nos trae es compartirles acerca de esta experiencia en investigación cuyo título es Adherencia a profilaxis quirúrgica en cirugías obstétricas y ginecológicas en dos hospitales de Huánuco, ¿no? Y quiero iniciar esta exposición dando la gloria al Señor, porque Él es quien da sabiduría, ¿no? A todos nosotros. Él es quien nos permite estar aquí, Él quien en su misericordia estamos todos aquí vivos, compartiendo y generando conocimiento, ¿no? Porque el Señor da la sabiduría y de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Esto podemos encontrarlo en el libro de Proverbios. ¿Cuál es el problema? A pesar de la gran evidencia disponible acerca del uso de profilaxis antibiótica en cirugía, ¿no? Así como que existen guías que indican cuál es la utilización correcta, lamentablemente existe un bajo cumplimiento de las guías de profilaxis en cirugías, ¿no? Entonces, en todo el mundo, muchas investigaciones han mostrado esta circunstancia. Así que nosotros también queríamos observar cuál era esta adherencia en nuestros hospitales, ¿no? Las infecciones de sitio quirúrgico son las infecciones intrahospitalarias más frecuentes en países en vías de desarrollo, ¿no? Aquellos que desarrollan una infección de sitio quirúrgico tienen un riesgo doble de fallecer y hasta 6 veces mayor posibilidad de ser ingresados nuevamente a sala de hospitalización después de haber sido dado de alta, ¿no? Ingresar a cuidados intensivos, su riesgo incrementa hasta 2 veces y, por supuesto, prolongar la estancia hospitalaria, ¿no? Entonces,
Todo esto nos hace notar que las infecciones de sitio quirúrgico son un problema relevante, importante. Ahora, especial dirigido hacia lo que son las cirugías ginecológicas, podemos ver que hasta el 10% de las cirugías pueden complicarse con una infección de sitio quirúrgico. Y para evitar estas situaciones, se genera o se crea lo que es la profilaxis antibiótica, que se define como un curso breve de uso de antibióticos. Esta debe ser iniciada muy cercano al acto quirúrgico y el objetivo principal es reducir la posibilidad del desarrollo de una infección de sitio quirúrgico, ¿no? Sin embargo, como en todo en nuestros hospitales donde hay un inadecuado uso en general todos los fármacos, pero de mayor problema son los antibióticos, un sobreuso, un inadecuado uso también ha condicionado, ¿no?, el incremento de reacciones adversas, los sobrecostos hospitalarios cuando un medicamento no debería utilizarse genera un costo, ¿no?, ya sea por el mismo uso o por las complicaciones que se van a generar. La resistencia bacteriana, que actualmente es un gran problema a nivel mundial, y las superinfecciones, ¿no? Sin embargo, este uso incorrecto puede ser contrarrestado. Hay formas de evitar esto, y esto es seguir juiciosamente las guías de práctica clínica, las cuales ya están publicadas, aceptadas, dirigidas, promovidas por múltiples sociedades e instituciones a nivel mundial. Entonces, aquí nace la pregunta de investigación que nos dice cuál es la adherencia profilaxis antibiótica quirúrgica en cirugías obstétricas y ginecológicas en dos hospitales de Guam, ¿no? Para esto nosotros realizamos un estudio transversal analítico, tanto en los servicios de ginecología y obstetricia de los dos principales hospitales de nuestra ciudad. Los factores relacionados que trataron de evaluarse fueron la edad, el hospital de procedencia, la presencia de comorbilidades, las cirugías, el tipo de cirugía realizada, la duración de esta cirugía, los tipos de cirugía y los tipos de anestesia, ¿no? ¿Cuáles fueron los dos hospitales elegidos? El Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco y el Hospital 2 de Salud Guam, ¿no? Se realizó el estudio desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019. Todos aquellos pacientes que habían utilizado previamente antibióticos, aquellos que habían sufrido otra cirugía dentro de los 3 meses previos, habían sido excluidos por la posibilidad de haber condicionado el uso de antimicrobianos, por lo tanto, ocasionar un sesgo, ¿no?, de respuesta. Entonces, para eso se incluyeron solamente los tipos de cirugías limpias y limpias contaminadas, pues son aquellas en las que se deben hacer profilaxis quirúrgica. No se incluyeron las cirugías contaminadas ni sucias porque en este tipo de cirugías ya se utiliza tratamiento antibiótico, ¿no? Para esto nosotros valoramos la guía de práctica clínica de la salud que fue lanzado en septiembre del año 2017, en la cual norma el uso de antibióticos, ¿no?, y que se basa en una guía previa ya aceptada a nivel mundial, que son las guías NICE de Gran Bretaña, ¿no? Para evaluar cuál era la adherencia, individualmente se evaluó, propuso el uso del antibiótico, qué antibiótico se utilizó, si esta era la dosis adecuada, si la hora de administración fue adecuada, si la duración de la profilaxis fue correcta y si en caso de haber necesidad de redosificación, esta se dio correctamente, ¿no? Entonces se consideró como adherencia aceptable a aquellas prescripciones que tenían correctos la elección correcta del antibiótico, la dosis, la redosificación y adicionalmente tener como correctos o la hora o la duración de la profilaxis, ¿no? Mientras que la adherencia total fue aquellas que cumplían los 5 requisitos completos que mencionamos anteriormente. ¿Qué fue lo que encontramos en el estudio? Bueno, aquí podemos ver las tablas, podemos ver que la frecuencia de los pacientes fue mayor en el grupo de salud, donde normalmente se realizan mayor cirugías. Las comorbilidades fueron escasas, VIH, anemia, diabetes, hipertensión. La cirugía fue principalmente, la utilizada fue principalmente la cesárea, la más frecuente, pero también el grado uterino estuvo en segundo lugar, ¿no? Luego la histerectomía y otras cirugías se vieron en menor proporción.
El tipo de procedimiento, emergencia fue en una mayor proporción, hasta el 60%, y los tipos de cirugía, los tipos de anestesia regional en una mayor proporción, por lo que condiciona la cesárea y el egrado, pero la general también hubo en un 29%. La duración mediana de la cirugía fue de 90 minutos, con un rango intercuartílico entre 60 y 130. El antibiótico profiláctico correcto, es decir, la elección correcta del antibiótico fue hecha en el 55% de los casos, la dosis correcta fue solamente el 31% de los casos, la hora de administración correcta fue en el 51% de los casos, redosificación solamente en el 6% de los casos fue correcto, la duración correcta solamente en el 20% y la adherencia aceptable, es decir, tener al menos cuatro correctos, fue solamente de 9,8. Y la adherencia total, es decir, cumplimiento de los cinco correctos que hemos mencionado, solo el 3,9% de los pacientes. Es decir, una gran proporción de los casos tenían algún fallo en cuanto a las adherencias, ¿no? Las características de la administración se encontraron que en el 94% de los casos se utilizaron antibióticos. Los antibióticos más utilizados fueron cefazolina en el 37% y ceftriaxona en el 29%. Luego los otros tipos de antibióticos fueron utilizados en mucha menor proporción. En el 83% se utilizó un esquema de antibiótico único, pero hasta en el 16%, 17% de los casos se utilizaron dos o tres antibióticos. En cuanto a la profilaxis, se utilizó correctamente en el 38% de los casos y los antibióticos profilácticos utilizados fueron, seguía con cefazolina y ceftriaxona como los más frecuentes, ¿no? En cuanto al esquema de antibióticos profilácticos, el 97% fue único. Y se dio tratamiento antibiótico al alta hasta en el 67% de los casos, siendo la cefalexina el antibiótico utilizado con mayor frecuencia al alta. E incluso en el alta también se utilizaron esquemas dobles y triples hasta en el 11% de los casos. Y al hacer el análisis bivariado entre adherencia aceptable y adherencia completa, observamos que el tipo de cirugía, el tipo de procedimiento y el tipo de anestesia fue estadísticamente significativo para la adherencia completa. Y en cuanto a la adherencia aceptable, el tipo de hospital, en la cirugía realizada y el tipo de procedimientos. ¿Qué finalmente nos lleva a encontrar esto? Que la adherencia a las guías de práctica clínica en cuanto a profilaxis quirúrgica es bastante baja en comparación de los otros hospitales a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador, en una evaluación también propia de profilaxis antibiótica en cirugías ginecológicas, específicamente en cesáreas, se encontró que más o menos el 100% de los pacientes requerían o utilizaban antibióticos, ¿no? Y en otro estudio en Estados Unidos, encontramos que hasta el 98% de los casos recibieron antibióticos, ¿no? Sin embargo, muchas veces el proceso de elección correcta y la duración correcta del antibiótico es bajo, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, cuáles son las especialidades que utilizan con mayor frecuencia la profilaxis antibiótica. Vemos que la cirugía general tiende a tener un uso más frecuente en cuanto al tiempo de administración, ¿no? Donde se debe utilizar el tiempo, normalmente todos la mayoría de estudios indican que por encima de los 60 minutos no debería utilizarse, ¿no? Sin embargo, hay ciertos casos en las cuales la administración del antibiótico se da 2 a 3 horas previo a la incisión o incluso 1 a 2 horas previo a las incisiones, ¿no? Si bien es cierto, los que mayor
con adherencia tienen son las salas de ginecología. ¿Cuándo se utilizaron dos antibióticos? 17% correspondió a tratamiento y en profilaxis solo era 2.5%. Esto es un hallazgo bueno porque significa que cuando el colega ginecólogo está indicando o está condicionando el uso de profilaxis, sabe que solamente debería utilizarse un solo antibiótico, ¿no? Entonces, en otros estudios también es bastante importante que los usos de profilaxis son relativamente altos cuando se utiliza un esquema 1, ¿no? Este estudio hecho en un hospital africano encontró que es el uso de dos antibióticos puede llegar a ser tan alta como por encima del 40%, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestros hospitales están un poco mejor adherentes a las guías. Señor Ahora, ponente, disculpe, le queda 2 minutos. gracias, gracias. En cuanto al alta, pues vemos que en otros hospitales los ginecólogos tienden a utilizar también el uso importante de antibióticos al alta. En cuanto a la adherencia total, vemos que todos los hospitales tienen diferentes porcentajes de adherencia, ¿no? Siendo que, por ejemplo, en Jordania, menos del 2%, menos del 3% de los casos, la adherencia fue correcta, ¿no? Mientras que en Estados Unidos tienen un porcentaje de adherencia un poco más alto, de 65% de adherencia, ¿no? Las limitaciones que tenemos es que el estudio solamente fue en dos instituciones, ¿no? Lo que podría limitar la aplicabilidad de resultados a otros entornos. Finalmente, ¿cuál es la conclusión? Que los profilaxis antibiótica quirúrgica en Huánuco es inadecuada y los procedimientos tienen baja adherencia a las guías de práctica clínica institucional e internacional. Y las cesáreas y cirugías de emergencia están relacionadas estadísticamente con una mejor prescripción de profilaxis antibiótica. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Franz Arteaga. Bien, revisado el chat, no tenemos ninguna pregunta, por lo que brindaremos 1 minuto a cada ponente a efectos de que puedan expresar sus palabras finales. Empezamos con la doctora Diana Leiva. Hola. Adelante, doctora. ¿Me pueden escuchar? Adelante, doctora. Ok. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que nos ha brindado la Red Peruana de Diversidades. Gracias a todos por su concurrencia a esta sala número 21 de Ciencias Médicas. Y bueno, invitarlos a todos a poner nuestro granito de arena para la investigación en esta área de las ciencias médicas, ¿no? Tenemos diferentes áreas y de donde nosotros podemos contribuir, ¿no? Desde los conocimientos que tenemos, desde cada una de nuestras perspectivas que tenemos hacia el futuro. En mi caso, el rubro de la ciencia en entomología me ha permitido, pues, hacer un cambio en mi carrera porque me dedicaba anteriormente a la parte química en lo que es análisis ambiental y minero, pero entrar a la investigación en ciencias médicas ha sido una gran experiencia para mí y permitirme conocer desde mi punto, desde mi área profesional como químico, aportar a la medicina. Igual, invitarlos a cada uno de ustedes a que puedan hacer lo propio desde las competencias que tienen cada uno de ustedes. Y muchas gracias y suerte a todos, éxitos. Muchas gracias por sus palabras, estimada doctora. Ahora tenemos a la doctora Cintia. Doctora Cintia.
Parece que no se encuentra en sala. Doctora Belina. Adelante, doctora. Tiene el micro apagado, doctora Evelina. Muchas gracias, Gisela, por este tiempo. Mi nombre es Evelina. Mi recomendación, fundamentalmente en este minuto que nos está brindando, es acerca de mi línea de investigación, en el cual hemos visto que hay un alto porcentaje de padres que tienen que son consanguíneos, o sea, hay uniones entre familias. Y fundamentalmente, conociendo la idiosincrasia y el Perú profundo de nuestras provincias, encontramos que en las comunidades es una práctica muy común en que entre ellos se realizan estas uniones, lo que va a incrementar el número de las anomalías congénitas. Por lo que si este estudio sirve de base para que se pueda profundizar más en la consanguinidad y disminuir la segunda causa de muerte a nivel neonatal y a nivel de los niños menores de 5 años. Para ello, debemos utilizar más pruebas moleculares, como es del análisis cromosómico por micromatrices, pero con más paneles de control, de tal manera que podamos encontrar más variantes en el número de copias y también encontrar mayores regiones en ello. Ese es el aporte fundamental del trabajo y también indicar que el número de genetistas está muy disminuido. Entonces, para los jóvenes que pueden estar presentes, que deben pensar en que la genética es un campo que se seguirá dando y que tiene muchas áreas del conocimiento que todavía tienen una respuesta, como indicar que esta semana de investigación que se hace anualmente por la Red Peruana de Universidades es una práctica muy recomendada, muy saludable, en el cual incentiva a los investigadores a que sigamos investigando y que hagamos visibles nuestros resultados que pueden aportar y que mejoran a nuestra comunidad, a nuestra población. Porque el investigar significa aportar a quienes, hacia la comunidad, hacia la población y hacia los decidores para que tomen políticas favorables a lo que es la investigación y también a los resultados que cada trabajo está aportando. Gisela, estoy muy agradecida y a todo el público que nos ha acompañado y a los colegas expositores. Les felicito y que continúen investigando y que continuemos investigando para que nuestros alumnos, porque en mi estudio, por ejemplo, debo indicar que hubieron tesistas de pregrado y también de posgrado, los cuales les sirvió para su titulación. Muchísimas gracias y buenos días con cada uno de ustedes. Gracias, doctora Evelina. Enseguida tenemos al doctor Franz Arteaga. Adelante, doctor Franz. Muchas gracias. Solamente pues impulsar para todos ustedes la investigación científica que va a finalmente responder preguntas importantes para nuestra sociedad y así nuestro país pueda seguir creciendo, ¿no? En todo sentido y más aún en lo que corresponde a investigación, a ciencia y tecnología, ¿no? Un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes. Muchas gracias. ¿La doctora Cintia se encuentra? ¿Doctora Cintia? Doctora Cintia, tiene el micro apagado. Su micrófono está apagado.
Un momento, creo que ha vuelto a ingresar, así que voy a darle la opción para que reactive su. Ok, ya está. Ya está. Gracias. Disculpen, lo que pasa es que tuve problemas con el internet. Bueno, solamente quería agradecer a ustedes por la invitación, a la Red Peruana de Universidades por la invitación por este año. Agradecer nuevamente a mi equipo de investigación, tanto estudiantes, tesistas, como docentes, los cuales forman parte justamente de este grupo de investigación. Y pues motivar a los interesados justamente en lo que es la investigación en sus diferentes áreas. Así que incentivar a que continúen participando de ello, porque son muchos temas los que se pueden abarcar, diferentes líneas de investigación, sea en lo que, bueno, en el caso de lo que venimos desarrollando, lo que es nutrición y dietas, así como otra línea de investigación para continuar incrementando el conocimiento en las diferentes áreas. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Cintia. De esta manera damos por concluido esta mesa temática 21. Agradecemos a los ponentes y a los participantes e invito a seguir participando de las diversas ponencias de la cuarta semana de la investigación. Muchas gracias y tengan muy buenos días.